que hay gozo y alegría cuando uno hace planes, cuando uno proyecta, cuando uno decide formar un matrimonio, cuando uno quiere que Dios bendiga el matrimonio, uno se siente lleno de gozo y de alegría. Y generalmente cuando los matrimonios planean hacer una boda, planean casarse, comienzan a hacer invitaciones. Esta ceremonia de hoy de ustedes es una ceremonia sencilla, donde no tuvieron que planear mucho, pero hay parejas que se pasan hasta un año planeando e invitando personas. Precisamente mañana un pastor amigo se casa. Yo estaba ahí con ellos cuando ellos estaban pensando, bueno, no podemos invitar a todo el mundo, ¿y a quiénes invitamos? Y empezaron a buscar a quiénes invitar. Mira, pero es que no podemos, a la iglesia completa no se puede porque lleva recepción, lleva gastos de hoteles donde van a estar haciendo ceremonias de comida. Pero en la Biblia vemos una boda que se celebró. Y esa boda que se celebró, esa pareja que se fue a casar en Caná de Galilea, se encuentra en Juan capítulo 2, verso 1. Allí encontramos la historia de la cual estoy hablando, la historia de una pareja que quería casarse. Y cuando comenzaron a planear todos los preparativos para la boda, ellos comenzaron a ver a quiénes invitar. Comenzaron a escoger quiénes serían nuestros invitados. Y vamos a leer para ver quiénes eran algunos de los invitados que ellos invitaron. Dice ahí capítulo 2, verso 1 y 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. ¿Quiénes fueron invitados? Los discípulos, para mí, como si ustedes no los invitan, no hace falta invitarlos, pero invitar a Jesús es lo que mejor le puede suceder a una pareja que quiere la bendición de Dios. ¿Saben que esa pareja, si ellos no hubieran invitado a nadie, hubieran invitado a Jesús, hubieran estado felices, alegres? ¿Por qué? Porque Jesús todo lo resuelve. ¿Por qué es importante invitar a Jesús a nuestro matrimonio o a la bendición que Jesús quiere darnos? ¿Por qué? Porque cuando invitamos a Jesús, si hay problema en el matrimonio, Jesús lo va a arreglar. Vemos que allí en esa boda hubo un gran problema. En medio de la boda se acabó el vino, se acabó lo que alegraba a esos corazones que estaban allí. Y saben que en una boda, cuando se pasan varios días de fiesta, cuando comienza la fiesta, tienen que estar 7 días en las tradiciones. ¿7 días de qué? De fiesta. Y al séptimo día se termina la fiesta, tenían que tener vino. Y resulta que muy pronto se acabó el vino. Pero cuando Jesús es invitado, Jesús lo resuelve todo. ¿Qué hizo Jesús en medio de aquella boda? Resolvió el problema del vino. Ahora, sé que a la vida de ustedes no le va a faltar vino, porque no toman vino. Pero sí van a poder venir problemas, van a venir dificultades, van a venir situaciones en las cuales ustedes van a necesitar que Jesús le ayude. Pero si ustedes invitan hoy a Jesús, Jesús va a resolver cada uno de los problemas. Cuando hayan desacuerdo, Jesús va a arreglar los desacuerdos, porque todos los matrimonios los hay. Y yo sé que ustedes han venido hoy aquí para que Jesús bendiga este matrimonio de ustedes, para que Jesús, su bendición pueda estar con ustedes. Pero si invitan a Jesús, Él les va a dar la bendición y Él les va a ayudar para que el matrimonio sea exitoso hasta que Él regrese. Amén. Hayan problemas, hayan dificultades, Jesús los va a arreglar. Entonces, ¿están dispuestos ustedes a invitar a Jesús en esta tarde para que sea el centro de su matrimonio? ¿Para que sea el centro de su vida? ¿Para que de Él dependa todo? ¿Sabe? Quiero decirles algo. Generalmente, en los matrimonios de hoy día se estila que cuando hay un problema, enseguida se corre donde está o mamá o papá a contarle el problema que hubo en el matrimonio. Por favor, ya ustedes llevan algunos años juntos y hoy están viniendo para que Dios le bendiga. Pero si lo hicieron en el pasado, por favor, no lo hagan más.
Yo no sé, yo no le he preguntado a nadie si eso lo han hecho o no. Solo le estoy diciendo lo que generalmente se estira. Pero cuando usted invita a Jesús, si hay un problema, cuénteselo a Jesús. Y Jesús le va a ayudar a resolver el problema. Porque el día que usted le cuente a otro, entonces usted va a estar rompiendo con el voto que está haciendo delante de Dios, que es de amarse, que es de respetarse, que es de cuidarse, tanto en la felicidad como en la tristeza, como en la enfermedad. Siempre tienen que tener a Jesús, y Jesús le va a dar amor para amarse uno al otro. Porque nadie puede dar lo que no tiene, pero nosotros los seres humanos no tenemos amor propio. Pero el amor proviene ¿de quién? De Dios, porque Dios es amor. Ahora, si yo quiero tener amor para poder amar a mi pareja, poder amar a mi cónyuge, ¿qué tengo que hacer? Ir a la fuente del amor, que es Jesús. Por eso es que Jesús quiere estar en el centro de sus relaciones, en el centro de su hogar, en el centro de su familia. ¿Por qué? Porque cuando usted busca a Jesús, Jesús le da amor y entonces puede amar a la otra persona. En una ocasión mi esposa me preguntó, recién casados, me dijo, ¿a quién amas más? ¿A Jesús o a mí? Y yo le dije, amo más a Jesús. Mi esposa se puso muy triste. Y cuando yo me di cuenta, la vi por allá triste y fui donde ella estaba y le dije, mira, quiero que entiendas algo. Si yo te amo más a ti que a Jesús, un día voy a dejarte de amar. Porque Jesús es la fuente del amor. Y solamente yo puedo amar si Jesús me da amor. Si yo amo a Jesús, Jesús me da amor y entonces voy a amar a la otra persona. Después ella lo entendió y ella está feliz de que yo haya amado primero a Jesús y después a ella. Ahora, prometen ustedes poner a Jesús como centro, invitarlo a su hogar y tenerlo presente en cada instante, en cada segundo de sus vidas, para que Él le dé amor. ¿Lo promete? Lo promete. ¿Lo promete? Lo promete. Ahora, prometen ustedes, Rubén, prometes amarla, cuidarla, estar siempre a su lado, estar siempre dándole amor, estar cuidando de ella en todas las circunstancias. Lo prometo. Rubén lo pensó. No, lo prometo. Rosa, ¿prometes estar cuidando de este hombre, estar al tanto de sus necesidades? ¿Prometes estarle dando amor? ¿Prometes estarle dando cariño? ¿Lo prometes? Lo prometo. Ya que ustedes se comprometen el uno al otro, no se están comprometiendo delante de mí, se están comprometiendo delante de Dios. Y Dios es quien le va a bendecir si cumplen con la parte que ustedes han prometido delante de Él. Yo quisiera que ustedes tengan presente siempre que solo ustedes solos en el hogar, en el matrimonio, sin Jesús, nunca van a alcanzar la felicidad. Por eso es importante que Jesús sea el centro. ¿Entienden esa parte? Que Jesús sea el centro. Ahora, esta hermosa pareja quiere cantar un especial antes de arrodillarnos y tener la oración de bendición. Este canto lo hemos cantado en esos matrimonios, pero hoy más que una canción quiero decirte lo que yo siento en mi corazón. Antes era para alguien aparte de mí, ahora soy yo. A ti.
hoy. Donde vayas yo iré, donde vivas viviré, en salud o enfermedad, contigo yo estaré. Por siempre. Desde hoy en nuestro hogar serviremos a Jehová. Problemas nos vendrán, pero Él nos guiará. Su mano extenderá. Gloria a Dios.